ver la cantidad de gente que se ha juntado en esta plaza para defender la universidad, porque no es solamente nuestro salario, es defender la universidad pública, que un gobierno que mira para otro lado, que no pone la plata que tiene que poner y en el lugar que es donde la tiene que poner, para nosotros es emocionante, nos da mucha energía y la capacidad de lucha está intacta. Por lo tanto, es el gobierno que pone esta traba por esta problemática y como nosotros decimos siempre, es el gobierno que tiene la llave también para destrabar el problema. Nosotros vamos a defender la universidad pública libre y gratuita. Y la masividad de esta asamblea, los aportes que han hecho tanta gente, gente que no tiene nada que ver con la universidad, gente que se ha emocionado hasta las lágrimas, realmente nos dice que estamos en el camino correcto. Como comisión directiva, ¿qué análisis hacen de la propuesta que le ha realizado el gobierno en la jornada de ayer? Es una burla sin cláusula gatillo. Es una burla, porque la verdad que es nada, es sobre el 5, 5,8, qué sé yo, para qué, nada prácticamente, y a su vez sin cláusula gatillo. ¿Por qué no ponen cláusula gatillo? Porque sencillamente no tienen ni idea hasta dónde va a llegar la inflación. Entonces por eso no nos quieren dar la cláusula gatillo, porque eso nos permitiría ajustar nuestro salario en cuanto se dispara por encima del acuerdo hecho. Muchos gremios la tienen, nosotros es el único gremio que este gobierno no arregla, de los gremios nacionales, no termina de arreglar y cuando le hace una propuesta que se sabe que es insuficiente, que está por debajo, lejos de la inflación, encima sin cláusula gatillo. ¿Cuáles son las resoluciones de esta asamblea que se ha dado? Continuar con el plan de lucha tal cual, intacto como está hasta ahora, porque justamente lo que se votó, lo que se emocionó, lo que se plebiscitó era el cese de las actividades hasta que el gobierno genere una propuesta interesante para ser tenida en cuenta. Por lo tanto, todo continúa igual.